Bon dia a tothom. Benvinguts a la roda de premsa del tècnic de futbol que persona Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Barça Estudios. Marta, sisplau. Bona tarda, Xavi. Bona tarda. Marta Mauricio, a Barça Estudios. Eh, després de dues victòries molt treballades, demà torneu a Montjuïc contra un Granada que també ve necessitat de punts. Eh, quin partit us espereu demà? Gràcies. Bé, Granada fa, uns, fa una jornada es va canviar l'entrenador. Crec que amb, amb Medina pel que hem analitzat, han millorat en temes defensius, en tema d'agressivitat, de duels. Bé, esperem un partit, eh, imaginem, un partit doncs, que, que el Granada més defensiu, més tancat a bloc baix, que serà difícil generar coses, en rival necessitat de punts, estan penúltims, però crec que hi ha molts partits que han merescut molt més. Per tant, jo diria que han, han millorat en Medina, i el rival doncs, difícil perquè té necessitat d'estar baix i cada vegada més que s'acosta al final de de temporada la gent es juga, es juga moltíssim. No? Per tant, davant de la nostra afició, l'últim dia van estar espectaculars contra Osasuna i necessitem aquest caliu de l'afició per guanyar els tres punts i seguir en aquesta mini-ratxa de, de resultats positius. Què tal, Xavi? Ramon Salmorri, Catalunya Hola. Ràdio, en directe de Catalunya Informació. T'haig de preguntar per aquest corrent d'opinió dels últims dies, on fins i tot hi ha algun, algun membre de la Junta Directiva que de portes endins explica que intentarà convèncer perquè l'any que ve continuïs a la banqueta. Només per aclarir la teva posició, um, tu tens decidit el 100% i ja no hi ha marxa enrere o si la temporada anés molt bé tu podries arribar a plantejar? Merci. No, jo, jo crec que ho vaig deixar molt clar. No, no ha de canviar res i estic centrat en el dia a dia. Crec que la decisió va ser encertada, insisteixo, crec que va, va ser un encert perquè d'alguna manera crec que el club necessitava aquest canvi de dinàmica i canvi de rumb. Va ser un encert. Estic completament convençut veient també la reacció dels futbolistes i, i no em centro en res més que en, que en el partit de demà. És a dir, ja no, no penso ni en, ni en Vigo, ni en el Nàpols, demà. I m'he proposat anar el dia a dia i aquest és el meu, és el meu objectiu, res més. D'un altre, està clar que la decisió és la que us vaig dir, no, no, que no varia res. Bon dia, Laia Coll de RAC1. Bon dia. Et volia preguntar per Oriol Romeu, que avui no s'ha entrenat, preguntar-te com està físicament, i també més enllà de físicament, com està ell mentalment, perquè ha anat perdent protagonisme al llarg de la temporada i fins i tot la setmana passada, doncs, Christensen li va passar per davant en, en la seva posició. Com el veus tu i com està ell? Gràcies. Bé, l'Oriol... De l'Oriol puc dir que, que emociona el seu compromís, la seva implicació, està jugant fa molts, 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 molts partits, moltíssims amb molèsties i, i una, un altre futbolista potser hagués parat i hagués mirat per ell, ell ha mirat per l'equip, ha mirat pel, pel que pot ajudar, eh, sabem la dificultat que està passant amb aquestes molèsties i a partir d'aquí eh, demà descansarà i estarà preparat pel, i disponible pel, pel dia del Celta. Hola, Xavi, Buen día. Buen día. de la cadena Ser. ¿Qué te parece que el comité de competición y el de apelación le mantengan la amarilla a vitor Roque? Tú hablaste de un error claro de, del árbitro, pero los comités eh, no han considerado que sea así. ¿Le mantienen la amarilla? ¿Qué te parece? Ya, ya os dije, no voy a hablar más de árbitros. Ya te dije la semana pasada, además que lo habéis visto todo el mundo. Ya dije mi opinión la semana pasada. De árbitros no me preguntéis porque no, de verdad, con, con toda la educación del mundo no, no os voy a contestar. Laura. Bon dia, Xavi. Bon dia. Laura Brugués, de TV3. Uh, vas a explicar que Ter Stegen, en principi, tornarà demà. Com n'és d'important, fins a quin punt és important que l'alemany torni a la titularitat de la porteria? Gràcies. Bé, doncs és, és molt important, no? És un futbolista fonamental eh, per nosaltres, un dels capitans, eh, un dels líders naturals de la plantilla. Dit això, doncs eh, content amb l'Iñaki, molt content. Crec que ha fet una feina molt bona, ha demostrat que és porter pel Barça. No teníem dubtes, però això és veritat que s'ha de demostrar i al final ha demostrat doncs, que és un porter de garanties. I bé, molt content, molt content pel, pel Marc. Molt content, crec que el necessitem, necessitem quanta més gent disponible millor i estem parlant d'un futbolista capital per, per nosaltres, per, per la plantilla. ¿Qué tal, Xavi? Bona tarda. Germán García, Radio Nacional. Al margen de Ter Stegen, ¿podría recuperar algún efectivo más de cara al partido de mañana? Me refiero a Rafinha, por ejemplo, que ha estado sí. entrenando hoy en Sergi Roberto. Y sobre todo también pensando ya en ese compromiso de la Champions contra el Nápoles, a pesar de que vas partido a partido, pero pensando ya en ese compromiso, ¿habría opción de poder recuperar alguno más? Sí, Rafa estará. Rafa estará mañana disponible. Eh, se ha recuperado muy bien, ha hecho una buena recuperación, está positivo, lo vemos entrenar y está con la misma dinámica de la que estaba antes de la, de la lesión. Es un futbolista muy importante para, para nosotros y nos va a ayudar muchísimo. Mañana estará disponible. Sergi, vamos a ver, eh, va justo, mañana igual no está, pero estará la semana, la semana entrante. Buenas tardes, Xavi, Víctor, tardes. de la Cadena Cope. Esta semana hablaba ahora de, del capitán de Sergio Roberto. Han celebrado su cumpleaños aquí en la ciudad Deportiva, su 32 cumpleaños. No sé si fue un poco con aroma de despedida, el último cumpleaños como jugador del Barça, de, del capitán. No sé si con su marcha del banquillo del Barça también seguirá su gran valedor y, y el que consiguió que renovase al final. Él acaba contrato a final de esta temporada. No sé si era el último así cumpleaños de, de Sergio Roberto como jugador del Barça. Gracias. No lo sé. No lo sé. Yo ya dije mi recomendación al club, que para mí sería renovar al, al capitán, a Sei Roberto. Creo que es un futbolista de equipo muy importante, muy bueno, tanto dentro del vestuario como, como en el campo. Para mí es un futbolista importante cuando ha estado, siempre está, cuando ha estado disponible, siempre ha estado a buen nivel y nos ha ayudado muchísimo. Así que mi recomendación es esta, en el club, pero ya depende. Pues como pasó con Busquets, con Jordi Alba, son decisiones personales que uno tiene que sentir y decidir. Hola, mister, qué tal, buena tarde. Buenas tardes, Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Esta semana se ha empezado a filtrar que la IFAP quiere implementar la tarjeta azul. En el, sí. en el fútbol, la FIFA ha dicho que, bueno, que es muy prematuro, pero que si se hace sería primero en categorías inferiores. Eh, ¿A ti qué te parece que se implemente una tarjeta azul que pueda estar un jugador 10 minutos fuera, que luego pueda volver, incluso un entrenador, que pueda estar 10 minutos fuera y luego volver? ¿Qué te parece esta idea? Gracias. Bueno, me parece que hay que probarlo, que hay que testarlo, que hace bien la FIFA ¿no? en, en, eh, en probar cosas, que sea en los juveniles, cadetes, categorías inferiores, es bueno. Y si funciona, pues... Bien, una herramienta más para, para el fútbol, si es bueno para el fútbol lo van a ver eh, enseguida y bueno, vamos a ver. De momento son hipótesis que no te puedo decir. Nosotros no lo hemos no lo hemos testado todavía. Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez Onda Cero, el eh, pasado fin de semana en Madrid se dejó en un duelo directo con el Atlético de Madrid puntos. Hoy eh, juega contra el Girona. ¿Entiendes que vosotros, independientemente de que estéis obligados a ganar vuestro partido, jugáis también en este campo para que vayan dejándose puntos los, los directos rivales? ¿Y qué es lo que más os conviene? No, nosotros lo que nos conviene es eh, ganar mañana. Ganar mañana y hoy sabiendo que uno de los dos o los dos se van a dejar puntos. Pero lo que no podemos hacer es fallar como hicimos el día del Vía Real. Al final, si no hubieras fallado el día del Villarreal, pues fíjate, estaríamos en una desventaja mucho menor, ¿no? Pero ahí fallamos, es lo que no, no queremos hacer mañana. Sí, claro que estaremos pendientes del, del partido de hoy y del Atlético de Madrid, de los que están luchando para, para el título de Liga, ¿no? Por lo tanto, es importante lo que pase hoy para, para nosotros, pero sobre todo, lo más importante es no fallar mañana y conseguir los tres puntos. Frank. Hola, Xavi, buen día. Frank de Televisión Española. Dices que no quieres hablar de los árbitros, pero claro, a veces hay que hacer comparaciones. Apelación rebajó la sanción de Nacho, un partido, pudo estar en el Clásico. ¿Te sorprende que esto sucediera y que ahora Apelación no le quite la segunda amarilla a Vitor Roque para que pueda jugar mañana? Gracias. Es que, gracias, pero es que no hablo de los No voy a hablar más de los árbitros, lo dije. Os lo prometí, además, ¿eh? No os puedo fallar. Va a ser. Hola mister, soy Hola. Marcel de Bienvena. Con Christensen el otro día el equipo tuvo más solidez y más equilibrio. ¿Estás valorando repetir este esquema con Christensen en esta posición mañana y los demás partidos en el futuro? Sí, sí, es una de las opciones. Creo que salió bien, no solo en el partido, lo hemos ido probando a Andreas en los entrenamientos. Él está a gusto, él está cómodo, es un futbolista que tiene la capacidad para jugar prácticamente con 360 grados, elige bien, mira antes de recibir, técnicamente es muy, muy bueno. elige en todo momento la, la opción correcta y bien, sí, sí, es una de las opciones. Sí, sí. Juli. Hola Xavi, Juli Clara molt en directe al Twitch de Gijantes. El Granada, si no m'equivoco, és un equip al que tu com a entrenador del Barça encara no has guanyat. No sé si és un, una dada que et preocupa excessivament i què esperes de diferent amb el partit de la primera volta. Gràcies. Sí, és una motivació més a nivell personal i també pels, pels futbolistes, no? que últimament no hem, no hem guanyat el, el Granada, és, ens costarà demà. És un rival difícil, un rival que ha competit a tots els partits que ha, que ha jugat amb el, amb el nou entrenador, sobretot, no? en Medina. Per tant, ens, ens costarà, ens costarà. Sí, una motivació extra per nosaltres, més jugant a casa, eh, per demostrar doncs, que, hem, que hem fet una millora. No? Crec que el partit de, de Vitoria va ser bo, va ser bo, en, mol, en molts moments molt bo en el joc, i aquesta és la, la dinàmica que podem continuar, no? Carles Ruy Pérez. Carles Ruy Pérez de La Vanguardia. Hola. Jo volia preguntar-te per eh, Cubarsí i, i el paper que, que pot tenir a partir d'ara, perquè ha tornat Íñigo Martínez, que és, que és un central més experimentat, més internacional. Quin, quin paper aniràs intercanvia, eh, posant-los, intercanviant-los? Quin paper tindrà Cubarsí a partir d'ara que ja tens més centrals del primer equip? Bé, el, el el mateix rol, no? diria. Estic molt content amb Pau, molt. Crec que s'ha anat guanyant la, la titularitat, a més eh, s'ha anat guanyant la confiança dels seus companys, també la nostra, i, i crec que, que és un futbolista molt important ara mateix, en sortida de pilota, en duels, però també Íñigo. Aniran jugant i l'avantatge la, la, d'ara és que tenim per dosificar futbolistes. Amb la, amb la recuperació de Rafinha, Sergi Roberto, que està a punt el mateix Ter Stegen, eh, Íñigo que torna, doncs eh, per nosaltres és fonamental tenir diverses opcions a la, a la banqueta per poder decidir, no? Però el Pau seguirà, seguirà jugant, seguirà participant i seguirà sent important, igual que Íñigo ho ha anat sent quan ha estat disponible. Javier Gascón. Hola, Xavi, Javier Gascón, de Mundo Deportivo. Eh, ¿Cómo es el día a día ahora de Xavi que, que entiendo que no tiene que planificar la próxima temporada a nivel de renovaciones, fichajes... Eh? Eh, ¿Se puede centrar más en los partidos? ¿Cómo, ¿Cómo es este día a día? No, no ha cambiado, no ha cambiado, la verdad. O se te pide opinión todavía para la próxima temporada. Sí, sí, con deco, con deco tengo relación de amistad de hace muchos años, no es porque ahora estemos trabajando, que se ha dicho muchas veces que no tengo buenas relaciones, es todo lo contrario, todo lo contrario. Y en todo lo que pueda ayudar aún, aún no siguiendo la temporada que viene, ayudaré al club. Porque quiero este club y es un sentimiento que tengo dentro. ¿no? Y si me preguntan, pues evidentemente les diré mi opinión y lo mejor para, para el equipo y para, y para el club. Con Deco tengo relación de amistad y, y si puedo ayudarle en cualquier cosa, como ha hecho él desde el primer día que ha estado aquí trabajando, para mí relación con él es extraordinaria. Mi día a día no, no ha cambiado, no ha cambiado. Incluso estoy más motivado sabiendo que, que cada vez me queda menos en el. en el cargo para acabar de la mejor manera posible. Incluso más motivado y, y quizá un tanto por ciento más eh, con esa motivación de, de saber que me queda cada vez menos. Jordi Gil. Sí, hola Xavi, bon dia. Jordi bon dia. Gil de, de l'Esport. Eh, aquesta setmana has tirat molt, molt de joves no?, per poder completar entrenaments, etc. Uh, eh, avui ha seguit, per exemple, Pau Víctor, que no, que no ha debutat mm. encara. Eh, suposo que demà estarà a la convocatòria. Què em pots dir d'ell? Bé, Pau Víctor, futbolista versàtil, pot jugar a les tres posicions de davant perfectament, futbolista que té gol, que es desmarca bé, que és llest eh, i que està en un gran moment de forma. Per tant, bé, bé per ajudar-nos. No ha debutat per casualitats, no? perquè potser hem, hem triat a Marguiu en el, en el seu moment, hem triat altre, altre perfil de futbolista, però futbolista preparat per debutar amb el primer equip del Barça. Benzo. Xavi, hola, què tal? Eh, per Tele12, eh, preguntar-te el rival... Eh, recién hablabas en el inicio de, del cacique de Medina, el uh -huh. nuevo entrenador, ¿qué has visto en él? Si sabías algo de él. Y un equipo que particularmente, y eh, es raro, se, se ha reforzado con muchos uruguayos. Tenía uh -huh. eh, Arezo que, que, que se quedó. Eh, Méndez, que vino de Corintia, de Brasil, el otro día hizo un gol. Y ahora Facundo Pelistri, que me parece que es un gran uh -huh. jugador a préstamo del Manchester United. Eh, ¿Cómo lo ves a, a, al Granada en esta labor que es difícil mantenerse? Gracias. Yo pienso que ya se ve un poco la la mano de, de Medina, ¿no? Porque al final es un equipo que regala muy poco, muy poco, que gana duelos, que es agresivo, que no, no, de alguna manera no regala situaciones puntuales en el, en el juego, ¿no? Y eso creo que es del entrenador. Más allá de los fichajes que hayan podido hacer, están más sólidos, defienden muy bien, lo tienen muy claro que contraatacan, juegan directo, eh, llegan a banda y centran bien. Eh, creo que se nota la, la mano de, de Medina en este sentido. Nacho. Hola Xavi, buenas tardes. tardes. Nacho Jiménez de Más que Pelotas. Una de las cosas que se ha valorado muy positivamente esta temporada por tu parte ha sido la gestión de minutos de Lamín Yamal. Durante este último mes con la lesión de Rafinha se ha consolidado Lamín en esa banda derecha. No sé ahora con la vuelta de Rafinha cómo vas a gestionar esta situación, si son compatibles o si quizás va a volver a rotarse en esa zona con él. Gracias. Sí, son compatibles. Lamín puede jugar por dentro, Rafa también, y lo hemos utilizado. Alamin menos, pero los dos pueden jugar juntos y además es una muy buena noticia la recuperación de, de Rafa, ¿no? Sí que es verdad que Alamin está acumulando muchos partidos, muchos minutos, pero creo que esta semana larga nos ha venido muy bien a, a todos, a la mayoría de futbolistas, sobre todo los que más más desgaste han hecho, ¿no? Alamin es uno. Buen día Xavi, de bon mitad vaya para el 10 del Barça. Yo quería preguntarte por la figura de Fermín, porque sobre todo los primeros meses sí que lo vimos más en el en el terreno de juego dejó muy buenas sensaciones, ha sido muy constante en lo que se refiere a su nivel, pero con la recuperación de otros centrocampistas no lo estamos viendo tanto últimamente. Yo quería preguntarte qué necesitamos ver de él para que pueda volver a disponer de los minutos que disponía antes. Gracias. No, estoy muy contento con Fermín, muy contento. Creo que ha sido una, una de las sorpresas más agradables de la, de la temporada, ¿no? La suya, la de Lamín, la de los jóvenes que van subiendo ahora y van jugando, Cubarsí, Héctor Forgiu. Bueno, soy muy contento con Fermín, muy contento. Va participando, va jugando, ha jugado los últimos partidos, ha jugado prácticamente todos, minutos, pero claro, hay competencia. ¿no? La recuperación de Pedri también le ha afectado a tener menos minutos. Eh, mismo Gundogan a buen nivel, Frenkie a muy buen nivel. La incorporación de Christensen en, 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 el, en, el, en el pivote defensivo también no le beneficia, pero estoy encantado con Fermín y va a seguir participando. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. Guillem Borras para Iniestazo. Ahora hablabas de la alternativa de Christensen en el pivote. Supongo que tener alternativas ahí te permite, comentabas ahora, que Gundogan pueda jugar más adelantado y que también muestre esa vertiente ofensiva que no habíamos visto tanto. Te quería preguntar en concreto por la conexión con Lewandowski. El otro día dio un pase de gol. No sé si crees que es una figura importante para que Robert también pueda ir marcando goles y recuperando su mejor nivel. Sí, sí, seguro. Y, Pe y Pedri, Frenkie, los futbolistas de talento en el último pase... O en el último tercio tienen que nutrir también a, a los delanteros, ¿no? que muchas veces son muy criticados porque no marcan, pero también muchas veces les tenemos nosotros como equipo nutrir, ¿eh? centrar, último pase, eh, una pared, eh, pues asociarnos mucho, sobre todo con Robert, que es nuestro, nuestro delantero centro. ¿no? Y le, ha, le ha beneficiado, evidentemente, a, a Robert la, la subida de 10, 15 metros en el juego de, de Gundo. Què tal, Xavi? Marc Barraca, del Diari de Barcelona. Et volia preguntar per Gavi. L'hem vist a la Ciutat Esportiva aquesta setmana. Eh, ha vist el... Gavi? Gavi. Sí. Sí. Eh, L'hem vist a la Ciutat Esportiva aquesta setmana Hem, en imatges que ha oferit al Club per Xarxes Socials. Com va la seva recuperació i com el veus a ell? Gràcies. Va molt bé. La veritat que va molt bé. Va millor del que s'espera, però bé, és, és Gavi. Ell voldria estar allà. Voldria estar allà, evidentment no pot, però crec que està fent una recuperació de manual, de llibre. Perfecte. Està content, ara està content. Sí que és veritat que els primers dies doncs, estava més afectat, ara ja ho ha assimilat, o està assumint doncs, que ha de fer una recuperació llarga, però bé, el veig molt bé, el veig molt implicat amb el grup, bé, està amb nosaltres, eh, bé, una... tot i no està al camp, crec que és una persona molt important dins del, del grup. Adrià. ¿Qué tal, Chavi? Buenas tardes. Adriana Ragaspar, en Noticias, eh, has anunciado tu salida del Barça con tiempo de antelación y como futbolista viviste algo similar con Luis Aragonés en la selección, eh, que además ganasteis esa Eurocopa. No sé qué has podido sacar en claro de aquella situación, de esa experiencia, si puedes utilizar algo ahora que lo estás viviendo como entrenador. Gracias. Bueno, no, no, la verdad, sinceramente me ha, me ha emocionado la reacción de los futbolistas, que para mí es lo más importante, al final son los que estoy en el día a día. Y la reacción de todo el vestuario hacia, no solo hacia mí, hacia el staff, ha sido espectacular. Ha sido espectacular. Y eso es lo que, con lo que me quedo. La afición también, lógicamente, ¿no? La afición ha, ha estado de 10 también conmigo, en el campo, fuera, por la calle. Me quedo con eso. Tengo la conciencia tranquila de haber hecho un buen trabajo, que todavía está por terminar. Y a partir de aquí, muy satisfecho, muy contento e incluso emocionado muchas veces de la reacción del futbolista y de la, y de la afición. Me quedo con eso. Cristina. Hola, buenos días. Cristina Navarro, del diario Hola. Marca. Eh, Xavi, acabas de decir hace un momentito que esta semana os no se ha venido bien. La primera limpia, creo, desde que volvisteis de las vacaciones de, mm. de Navidad. Yo te quería preguntar por dos nombres propios, por Cancelo y Araujo, que en muchos partidos los hemos visto que arrastraban molestias, incluso con cara de dolor. No sé si ahora ya sí, con esta semana, estará al 100%, o siguen arrastrando esas pequeñas molestias. No, están bien. Los dos están bien. Lógicamente son molestias que siempre, en el caso de Cancelo, sí. en la... Es en la rodilla que sufrió en las Palmas y está forzando, está forzando. Y la verdad que en este sentido ya os he dicho siempre y no, no me quiero engañar, que emociona ver el compromiso de los futbolistas, no. El mismo Uriol, Rumeu, Sergio Roberto, eh, Andreas con molestias queriendo jugar todos, queriendo participar y ayudar al grupo. En, con eso me quedo, la verdad. Y están bien, están bien tanto Ronald como Cancelo. Mañana estarán disponibles. Gracias, buenas tarda. Gracias.